desde aquí, desde este lugar maravilloso, la Casa de los Embajadores de Francia en Caracas, Venezuela. Estamos súper complacidos de compartir con todos los medios de comunicación social en esta maravillosa mañana un nuevo proyecto para la Casa Guerlain, Montguerlain. Los invitamos a descubrirlos en este adorable lugar. Esta es una fragancia que las puede hacer sentir empoderadas a todas esas mujeres que trabajan, que son unas mujeres que desde la mañana salen de su casa y tienen tantas actividades que hacer en su día a día. Prueben Montguerlain, que es el último producto que acaba de salir de la casa clásica y legendaria del artesanado francés de la alta perfumería. Feliz de estar en la presentación de la nueva fragancia de la casa francesa Guerlain, Montguerlain. Mira, yo me siento encantadísimo porque además el hecho de que hayan escogido a Angelina Jolie como musa y como imagen de esta fragancia dice muchísimo. Además también lo que hizo Angelina Jolie, donar la totalidad de su salario, todo lo que ganó con ser imagen de Montguerlain, a todas las fundaciones con las que ella ha trabajado. Me encanta, me parece que es una mujer increíble, me parece que es la representación de lo que es la mujer actual y creo que también eso fue lo que trató de hacer Guerlain con el lanzamiento de esta nueva fragancia, que es de alguna manera diferente a las fragancias clásicas de ellos, como Chalimar, como Mon Petit Robe Noir, que trata de empoderar a la mujer, trata de destacarse, de tomar lo que es la mujer actual y de representarlo a través de una fragancia. Es romántica, es sensual, pero es una fragancia que puede ser usada de día y también puede ser usada para la noche, es decir, puede quedarse en nuestro cuerpo, en nuestra piel durante todo el día. La verdad que no hay mejor cosa que disfrutar de ella a partir de ahora en todas las perfumerías y seguir apostando a la mujer venezolana que es tan coqueta y que es tan luchadora. Muy a propósito de que estamos en el mes de la mujer, además. Así que qué más propicio que este lanzamiento en esta mañana de hoy. Un brunch lleno de posibilidad. Me encuentro aquí en el lanzamiento de este perfume maravilloso, una caricia, como yo lo describí cuando me preguntaron, una caricia, una almohada de plumas, esa caricia que te dan en la mejilla, súper femenino, súper sutil, delicado. Además es una fragancia tradicional, pero muy actual para los tiempos de ahora, además con un frasco hermosísimo, que yo creo que se convierte en una joya, en una pieza para cualquier peinadora, para cualquier toilette de una dama, una pieza importantísima. De verdad que felicito a la gente de Guerlain, a la gente de Dipacar por este maravilloso evento que ha convocado hoy, esta mañana. Y un del mejor perfume de Francia es Guerlain. Guerlain hoy es el lanzamiento de su nuevo perfume, que es Montguerlain. Montguerlain, si quiere probarlo, es un perfume delicado, sutil, que es muy bueno sobre su piel.
me le gusta mucho. Que me gusta también es toda la ambiencia que crea este perfume alrededor de mí. Entonces, pruébalo. Mon Guerlain. Me gusta mucho. Creo que hay un talento francés, una creatividad francesa, una riqueza francesa que muestra el dinamismo y la variedad de nuestra cultura. Lo que quisiera decir también, al lado de nuestros amigos de Dipaca, y les felicito. Les saludo para su iniciativa, para el compromiso con Francia, con sus productos, con su calidad, con su cultura. Estoy súper complacida porque el evento fue todo un éxito. Los medios de comunicación se fueron súper contentos. Aparte que las mujeres quedaron fascinadas porque se sintieron identificadas. Era el perfume para ellas. Mon Guerlain.